Parlamento. Revalorizar las pensiones anualmente según el IPC real y garantizarlas con los presupuestos generales del Estado. Segundo, participación de la coordinadora estatal en los debates previos para garantizar por ley el sistema público de pensiones. Garantizar, como expresan los artículos 41 y 50 de la Constitución, las pensiones, pero como derechos fundamentales y no solo declarativos. No impulsar desde el gobierno planes de pensiones privados ni ventajas fiscales a esto. Reforma fiscal para que aporte más quien más tiene, garantizando una aportación justa de las rentas del capital y aumentando los controles para evitar el fraude fiscal. Eliminar las reformas de pensiones del 2011 y 2013, volviendo a la edad de jubilación a los 65 años. Elevación progresiva de las pensiones mínimas para igualarlas al salario mínimo interprofesional. Políticas para eliminar progresivamente la brecha de género en las pensiones. Fomentar que las residencias de la tercera edad vuelvan a la titularidad y gestión pública y eliminar el copago farmacéutico. Dotación económica suficiente y pleno funcionamiento de la ley de dependencia. Mantener la ley y los requisitos establecidos para el subsidio de parados de larga duración mayores de 52 años. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Coordinadora cántabra de pensionistas.